¿Qué tal? Buen día, amigos. Sean bienvenidos a este programa titulado Historias y Leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí, en la emisión de DGSTV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Tuvimos un programa pasado interesante, con mucha historia, una historia de más de 1000 años concentrada en 5 o 6 minutitos, que destinamos para explicar esto, pero hablábamos que si en un mapa cronológico, si en una línea del tiempo nos pidieran quiénes han gobernado este país, pues podríamos decir que el centro primeramente fue de gobierno Acolhua, de los de Culhuacán, después los tepanecas de Azcapotzalco, después los mexicas de México Tenochtitlan, después 3 siglos de dominio español con el virreinato de la Nueva España para este cuarto gobierno, y pasaron 1/5, que fue la regencia y transición del primer imperio mexicano. Ojo, hasta iban 5 personas o grupos que han gobernado este país. Vamos un paso para atrás. Para 1814, un personaje, el segundo gran personaje de la independencia de México, José María Morelos y Pavón, instauró lo que muchos historiadores han dicho que es la primer constitución. Una constitución de un país que todavía no era independiente. Seguíamos ante el yugo español, pero ya había esbozos de una cuestión independentista. Es en este momento, amigos míos, que hay un decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Es el nombre que le da José María Morelos y Pavón a este decreto, el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Este ordenamiento jurídico también va a tomar el nombre de la Constitución de Apatzingán. ¿Por qué? Porque esta se promulga el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán, Michoacán, justamente. Este ordenamiento constaba de 242 artículos divididos en 2 partes, los principios y elementos constitucionales y la forma de gobierno. Ese es el primer esbozo que tiene nuestro país de una constitución. La de José María Morelos y Pavón, la Constitución de Apatzingán, este decreto de la libertad de la América Mexicana en esta visión global que tenía el generalísimo Morelos y Pavón. Pero va a pasar 10 años más para que en verdad ya formalmente tuviéramos una constitución. ¿Qué va a pasar? Bueno, hay un personaje querido y odiado en nuestro país. Un personaje que primeramente fue un general importante de altos vuelos, querido. Después se convirtió, como dirían los memes, en lo que juró destruir. Es justamente la historia de Antonio López de Santa Anna. Un personaje que primeramente quiso ser de la realeza mexicana porque quería enamorar a una hermana de Agustín de Iturbide. Era soltera y él dijo, bueno, si le enamoro, pues puede entrar a la corte real como el cuñado consorte. No se le dio porque Agustín de Iturbide justamente pues vio las negras intenciones de Antonio López de Santa Anna y lo impidió. Es el mismo Antonio López de Santa Anna, un militar importante, muy joven para ese momento, no pasaba de los 30 años, cuando él va a generar el famoso Plan de Casamata, junto con otros liberales. ¿Qué contenía ese Plan de Casamata? Pues la destitución del emperador de México, Agustín I, Agustín de Iturbide, Aramburu. Es justamente lo que él plantea, apoyado por otros liberales como Nicolás Brava, como Vicente Guerrero, implementan el Plan de Casamata. Esa es otra historia que después contaremos. Van a apresar a Agustín de Iturbide, lo van a desterrar, regresa a nuestro país y lo van a fusilar. Con esto se acaba el fallido primer imperio mexicano, este 5º orden de gobierno, para pasar a un 6º orden de gobierno en la historia mexicana. ¿Cuál va a ser? El famoso triunvirato. Vamos a poner
especial atención en este orden de gobierno. El triunvirato. ¿Qué es el triunvirato? Nada más y nada menos que una forma de gobierno tripartita. Que tres personas tuvieran el poder del país. Que no solamente fuera un emperador, un rey, el que tuviera el poder absoluto de una nación, sino que tres personas decidieran el destino de la misma. ¿Quiénes van a ser? Pues van a ser tres personajes importantes: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Van a ser los que van a formar el triunvirato, este poder trino de tres personas que van a formar. ¿Qué era lo que quería el triunvirato? Propiamente no era un orden de gobierno establecido, solamente era el hecho de gobernar un lapso de periodo de tiempo para poderle dar cabida en ese tiempo a la escritura de una carta magna, es decir, una constitución, y posteriormente fraguar un nuevo orden de gobierno, una república federal y democrática. Ese es el tema principal de este programa, una república federal y democrática. Primeramente vamos a esclarecer qué es república, qué es federal y qué es democrática. Una república, la república viene, es una figura jurídica que viene desde el famoso derecho romano, que es la res pública, la cosa pública, es lo que significa justamente la república, algo que fuera de todos. Federal, ¿qué es federal? Bueno, México, al conformarse desde la época prehispana en distintos estados, el conformarse en distintas etnias que propiamente no consolidaban una nación todavía, pues se dieron cuenta de esto, adaptaron el proceso de la federación, es decir, distintos estados autónomos, libres, se van a unir, y al unirse todos estos estados, van a conformar una federación. Eso es lo que es la federación, la unión de estados libres y soberanos. Y un tercer orden de gobierno que va a ser democrático, es decir, el demos y el kratos, lo que es del pueblo para el pueblo. Es así que van a fundar la República Federal y Democrática. Para esto, voy tres pasos para atrás, forman el triunvirato, este orden de gobierno de tres personas que van a restaurar la nación, para en ese momento estructurar organizacionalmente el Estado, para escribir una constitución, para que a partir de eso se restaure, se sane del imperio fallido de Iturbide y den paso a lo siguiente. A partir de ese momento, el 4 de octubre de 1824, se va a promulgar lo que es la Constitución. La primera Constitución de México, la Constitución de la República Federal y Democrática de México de 1824. Con esto se da paso a que se vaya la gente en este primer orden de histórico, solamente los hombres pudieron votar. ¿Para qué? Para que pudieran elegir a su representante, pudieran elegir su gobierno. Se alza la convocatoria para que se elija a un presidente de la República. Van a elegir a Guadalupe Victoria, que va a ser el primer presidente de México, y a partir de ahí se va a ejercer este derecho a votar, este derecho a ser una nación, una república federal, democrática, y con esto es el mismo orden de gobierno que hasta el día de hoy nos sigue rigiendo. Esa es una parte importante, es el punto y aparte de esa constitución que ya en 2 años va a cumplir 100 años. Esto es parte, amigos míos, de este de una historia, repito, de más de 1000 años, pero reducida en 2 programas, de lo que es México, entender sus gobernantes, entender sus leyes y la importancia de la primera constitución federal y democrática de nuestro país. Les agradezco infinitamente el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este su programa, Historias y Leyendas de la Ciudad de México, donde más aquí en DGES TV. Que pasen excelente día. Hasta la próxima.